Hola, yo soy Monse. Y yo soy David. En el video de hoy les vamos a compartir los mejores consejos para viajar seguro en tiempos de coronavirus. Como todos saben, en los últimos meses ha sido difícil poder salir de casa y eso nos ha obligado a postergar varios de los viajes que ya teníamos programados. Sin embargo, conforme la situación va mejorando, poco a poco hemos estado investigando acerca de algunas medidas que son recomendables para cuando intentes salir de casa y hacer un viaje. Por eso el día de hoy les vamos a compartir 10 consejos de qué hacer en caso de que tengas que salir de viaje en pandemia. Quédate hasta el final porque el consejo número 10 es muy importante. Lo tienes que seguir sí o sí en caso de que viajes. Consejo número 1. Tú tienes la decisión final si debes viajar en esta época, pero en caso de que no tengas alternativa, te sugerimos que consultes las fuentes confiables para ver el estatus del destino que vas a viajar. Todos los días la Secretaría de Salud da el estatus de la situación, así que consulta el destino que vayas a viajar por si en caso que esté en rojo es muy probable que ni siquiera vayas a poder disfrutar tanto del destino. Va a haber muchas atracciones que van a estar cerradas, hasta restaurantes y posiblemente algunos hoteles no te vayan a poder recibir. Así que consulta la información confiable. De hecho, en la descripción del video te dejamos los links para que consultes el estado de cada uno de los destinos que puedas viajar. Si tienes planeado viajar al extranjero, también te recomendamos bastante que consultes la información confiable, por ejemplo, de la OMS. Ahí puedes consultar todas las posibles restricciones que pueda tener el país destino al que vas a visitar. Por ejemplo, una de las restricciones que te pueden pedir es que te quedes en cuarentena por 14 días, entonces pues 14 días encerrados sin poder disfrutar del destino que vas a visitar, creo que pues, no es muy agradable. Y otra de las restricciones es que ni siquiera te dejen ingresar, ya que no es un viaje esencial. Entonces, recomendación, consulta las fuentes confiables como la OMS para ver qué restricciones puedes llegar a tener en el próximo destino internacional. Consejo número 2. Si tienes la necesidad de viajar por avión, asegúrate de revisar bien cuáles son las políticas de cancelación de las aerolíneas, ya que es probable que tengas la necesidad de modificar o de cancelar tu viaje. Asimismo, también pon atención en las líneas de autobuses, pues puede ser que ellos también tengan algunas restricciones. Lo más aconsejable es que viajes en automóvil. De esta manera no tienes que interactuar con ninguna otra persona y es más seguro poder llegar a tu destino y trasladarte de regreso. Consejo número 3. Antes de viajar, también confirma que las actividades que quieras hacer en el lugar que vas a visitar, por ejemplo como museos o lugares turísticos, estén abiertos. Es muy posible que por las restricciones del coronavirus no lo vayan a estar. Así que te recomendamos que tengas un plan B para en caso de que alguna de las cosas que quieras visitar no estén abiertas. Consejo número 4. Considera viajar a destinos que estén cerca de tu ciudad. De esta manera puedes moverte en automóvil y, como lo comentamos anteriormente, reduces el riesgo de algún contagio. De igualmente considera que si la carretera que vas a tomar tiene peajes, al momento de llegar a la caseta, utilices gel antibacterial para desinfectar las monedas, dárselas a la persona y de la misma manera cuando recibas el cambio. Consejo número 5. Recuerda llevar el equipo de protección personal. Lleva los suficientes cubrebocas, gel antibacterial, guantes y máscara. El uso de cubrebocas considéralo como algo obligatorio durante todo tu viaje. Sabemos que es algo molesto, pero con esto vas a evitar contagiar o que te contagie. Creo que va a ser mucho más molesto estar conectado a un respirador. Consejo número 6. Infórmate de las medidas de limpieza y de seguridad de los lugares que vayas a visitar. Es importante que cumplas con todas ellas para que no te quedes fuera por este motivo. Consejo número 7. Hoy en día es una muy buena oportunidad para visitar lugares poco poblados. Puedes visitar la naturaleza, ir a una cascada, una laguna, hacer campamento, ir a un bosque, en fin, puedes visitar lugares donde puedas convivir con la naturaleza y que haya poca gente. En caso de que no sea así y que vayas a un lugar muy turístico y que esté lleno de gente, te recomendamos llevar tu cubrebocas siempre y mantener la sana distancia. Consejo número 8. Recuerda que aún no existe cura para el virus, por eso es importante evitar la transmisión del mismo y evitar que tú te contagies. Por eso mismo, evita saludar de mano, evita cualquier contacto físico como un beso o un abrazo por más que extrañes a las personas que fuiste a visitar. Es importante que siempre cubras con todas las regulaciones de seguridad y de limpieza. Así es que no te automediques, evita escupir y recuerda nunca tocarte la cara con las manos sucias. Consejo número 9. Si puedes, prepara tus propios alimentos para tu viaje. Así evitas entrar a algún supermercado o algún restaurante donde pueda haber un alto riesgo de que te contagies. Otra opción en caso de que quieras probar algo local o algo típico, te aconsejamos que hables al restaurante, pidas para recoger o que utilices las plataformas digitales para pedir comida a tu domicilio. Consejo número 10. Este es el consejo más importante. Recuerda que al regresar debes de quedarte en casa, debes aislarte. Eso significa no visitar a nadie. Recuerda que es muy importante que tomes la prueba del coronavirus en caso de que tengas la disponibilidad de hacerlo.
Si no lo puedes hacer, asegúrate de cumplir la cuarentena, al menos 15 días de quedarte en casa. Es importante que al menor de los síntomas prestes mucha atención para poder prevenir cualquier contagio. Espero todos estos consejos te sirvan bastante en caso de que viajes. Recuerda, no estamos fomentando el hecho de que vayas a viajar. Es únicamente por si tienes la necesidad de hacerlo. Recuerda invertirle bastante a tu salud, hacer ejercicio, alimentarte sanamente. Recuerda que todavía no hay una cura contra el virus. Mientras más saludable estés, en caso de algún contagio tienes más probabilidades de salir a flote. Esperamos de corazón que tú y tu familia se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Si te gustó nuestro video, no dudes en compartirlo con aquellas personas que crean que les puede ser útil. Recuerda suscribirte a nuestro canal, regalarnos tu like y activar la campanita para seguir viajando juntos tú y yo.